Capital de Italia. Inglaterra. Inglaterra. Salve, oh patria. Mil veces, oh patria. Gloria a ti. Gloria a ti. Bueno, seguimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todas las personas que nos siguen. En esta ocasión estamos de nuevo con Responde y Gana. Primero lo nuestro, después el resto. Allí tuta, allí chichi, allí punja, tuki, nyukchikatiknan, kununkaipianchi, colegio Mariano Benítez, caipilulado, vichinei, nachitapuikuner, un shamunchi, ashada, kikinkunanachu, ashakusha, chingao, kaipunja. Estamos aquí gustosamente para hacer unas pequeñas preguntas a todos los estudiantes de la Unidad Educativa Mariano Benítez acá en el Cantón Pelileo. Si te gustaría que te visitemos en tu colegio, pues coméntanos a qué colegio vamos en nuestro siguiente video y gustosos estaremos ahí presente. Y si nos reconoces y participas, pues tendrás hasta un premio sorpresa. Pues comenta y participa. Responde y Gana, primero lo nuestro, después el resto. Justamente nos encontramos en el Colegio Mariano Benítez. ¿Con quién tengo el gusto? Con Erika. Erika, ¿su apellido? Montaluisa. ¿Montaluisa? Sí. Mucho gusto, Erika Montaluisa. ¿De qué curso es? De segundo C. ¿De segundo bachillerato? Segundo bachillerato C. ¿Con quién tengo el gusto? Joao Vasco. ¿Perdón? Joao. Joao, mucho gusto. El juego es fácil. Por cada pregunta bien respondida de los dos, se llevan ya netamente $1. Y si quieren lo doblan, se pueden llevar hasta $20, ¿vale? ¿Entendido? Bien, listo. Listo, vamos ahí. Vamos con la primera pregunta, entonces vamos con un poco de cultura general. ¿Cuántas parroquias urbanas y cuántas parroquias rurales tiene Cantón Pelileo? 10. Yo soy de aquí. Él es patateño. ¿Usted es de Patate? Ajá. Chale, entonces pues no se vaya, siga participando. ¿Perdón? 10 parroquias. A ver, 10 parroquias urbanas. ¿Ya? Y las rurales. No, No, esa no me sé. Bueno, incorrecto. Le disculpamos al compañero porque es de Patate. ¿Es verdad que en Patate crecen las mejores mandarinas? Claro. Pero venga, venga más acá, no se corre. Únense, por favor. Claro, siempre las mejores mandarinas en Patate. Entonces, ¿usted es mandarina? Es mandarina. No. Mejores mandarinas, en frutas, no en... frutas, claro, en frutas. No, no, se dice que en Patate también son los mejores mandarinas. Ah, ¿me dirán por qué? Ah, ya, ¿usted es mandarina? No, no solo la fruta, sino mandarinas por hombre. ¡Atrapada! Ya, ya, no digas nada, ya, ya nos exhibiste, ya. ¿Usted tiene pareja? No. ¿Aún no? Mentira, tiene vaciles. Ah, ya, vaciles. Bueno, vamos ya. A la siguiente pregunta, les damos otra oportunidad para que sigamos participando. Vamos con las capitales. Alcen la mano, bueno, vamos. Ahora que alcen la mano para que respondan como somos dos, ¿ya? Vamos de nuevo. La capital de Ecuador. Listo. La capital de Ecuador. Ajá. Pichincha. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Chale. No, Quito. Ya la primera respuesta, Pichincha, Quitos. Bueno, hagamos de válido, ¿no? Ya tiene su primer dolarito. Vamos, la siguiente pregunta. Vamos de nuevo a cultura general, ¿ya? ¿Quién escribió el himno nacional del Ecuador? Juan José. Alzaste la mano. Juan, no. Juan de Homera. Sí, Juan. Piensa, Frankie. Piensa, Rivers. Ya perdiste. Sí, es correcto. Vamos, ¿quién alza la mano primero? Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, vamos de nuevo a capitales, súper fácil. La capital de Italia, vamos ahora a los países. Francia. Capital de Italia. Ah, no. A ver. Capital de Italia. Inglaterra. Inglaterra. 5, 3, 4, 3, 2, 1. No, incorrecto. Capital de Italia es... ¿Qué creen que es? Vamos, les damos última chance para que vean que somos chéveres. París. Capital de Francia es París. Sí es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... No. A ver. Italia. Italia. Sí, Roma. Bueno, lo intentamos. Bueno, vamos, ya no.
Ajá, si soplan, pueden participar, se pueden llevar hasta $20, así que no se vaya. Listo, vamos a la siguiente pregunta. Cultura general, súper fácil. ¿Cuántas estrofas y coro tiene el himno nacional del Ecuador? 3 estrofas que se cantan y un coro. Tú, te doy la chance. Nada. A ver, cántame el coro. A ver. Salve, oh patria, mil veces, oh patria. Gloria a ti, gloria a ti. Y en... No, ya no. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto de nada. Bueno, pero la respuesta es incorrecta. Son 6 estrofas y un coro. Pero las que se cantan son 3. Son 2. El coro y las... La segunda estrofa del himno nacional. Solo se canta el coro y la segunda estrofa. Vamos a la siguiente pregunta, que es de capitales, ¿les parece? ¿O quieren ir a las preguntas capciosas? Capitales. Capitales, vamos. Démosle chance, vamos. Esta es fácil, ¿les gusta el anime? ¿No? Nada. ¿Han escuchado entonces? No. Bueno, sí, mi hermana ve. ¿Qué? ¿Cómo que no? Bueno, vamos a ver si le paras bola a tu hermana. La capital de Japón. Tokio. No. No, no sé. Están soplando. No vale. Y estaba correcto. Tokio. Ay. Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos. Capital de Bolivia. Si no, a nuestros hermanos bolivianos del capital de Bolivia. Alcen la mano. Guatemala. Hey, corten. ¿Qué rayos fue eso? No, no sé. Capital de Bolivia. Bolivia, a ver. No, no. Ni idea. Bolivia. ¿No? No, no. La Paz. Bueno, vamos a la última pregunta por... Para que vean que somos chéveres. Por $5, tú ya tienes $1. Para que vean que queremos que se lleven el dinero y para que los panas de aquí se motiven. Ya la niña se ganó $1, ¿ves? Se pueden llevar fácilmente. Novia. ¿Por qué se llama Luz de América a Quito? ¿Por qué se llama Luz de América Quito? Es cultura general. Alcen la mano. Tienen hasta contar 10 para que vean que soy chévere. Por $5. ¿Por qué se llama Quito Luz de América? A ver, vamos. Porque es la mitad del mundo. Casi, pero no, todavía tienen chance. Voy a contar hasta 10. Piénsenlo bien. ¿Por qué llaman a Quito la Luz de América? Vamos. 10, 9, 8. Ay, no, no es la palabra. Sí, no, no, a ver, la línea equinoccial, algo así. No, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perdieron, se hubieran llevado $5. Ya, no. Fácil. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? La respuesta correcta es por qué llaman a Quito Luz de América es porque fue justamente en Quito el primer grito de independencia, por ende, todo Sudamérica empezó con la independencia, entonces, por eso es que llaman Luz de América. ¿Nos ayudan con su nombre? Randy. Randy. Tony. Randy y Tony, suenan como un grupo de cantantes nomás. Randy, claro. Tony, Flow, vienen. Somos amigos. Ah, ¿ya? Novios también. Novios también. ¡Gay! Así como Wisin y Yandel, Wisin y Yandel. Los extraterrestres. Así. Como Romeo Santos y Don Omar. Es así. Yo soy Romeo... No, yo soy Don Omar. ¡Sale con tu...! Arriba le robé la mujer. Ah, ¿saliste con su mujer? Simón, así mismo. ¡Esos locos! Bueno, vamos, para que vean que aquí en el Colegio Mariano se comparten hasta las novias. Play. Confirmo. El juego es simple. Por cada pregunta correctamente respondida, pero no se olviden, tienen que hacer la mano, el primero que alzó justamente ya puede responder. Y si no lo hacen, pues lamentablemente no se ganan. Y si desean, lo pueden doblar. Y después vienen las preguntas por 5 y por $10. Ya. ¿Va? Sí. ¿Entendido? Sí. Chévere, listo. Vamos con Randy y Tony. Tony Dice. Por $1. Listo. ¿Cuántos animales de cada especie metió Moisés en su arca? 2. No fue Moisés. Bueno, Vea ese. ¿Quién alzó la mano primero? Él, pero yo contesté bien. ¿Quién alzó la mano primero? Bueno, le están ayudando. ¿No responde la respuesta? No fue Moisés, fue Noé. Listo, correcto. No vale soplar y si desea puede... Religioso. No, yo bien. Listo, tiene... La juventud está preparadísima. Tiene ya $1 asegurado. Ya, vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué fecha... Vamos por $1 igualmente. ¿En qué fecha fue el primer grito de independencia del Ecuador?
Le cedo a mi compañero. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Vamos por capitales. Es fácil, capital de España, justamente hablando de España. Capital de España, no se olviden, alcen la mano. Madrid. Excelente, tenemos al ganador, van una y una. Ya van a ir a la salchipapa agarrados de la mano, ¿cómo están? Simón. Vamos, de nuevo a capitales para que vean que soy chévere. Capital de Suiza. Alcen la mano, no se olviden. No, eso no me sé. Nada. Nada. Es Berna. Berna, ¿qué vamos a hacer? ¡Sepa Dios! Por un dólar, ¿quién escribió el himno nacional del Ecuador? ¿Cuál escribió? A ver, Juan León Mera. ¡Excelente! Juan León Mera ya tiene $2 en la bolsa. Vamos con la siguiente pregunta, de nuevo, cultura general. ¿Cuántas parroquias tiene Cantón Pelileo, urbanas y rurales? Vamos, piensen, piensen. Son 5, 4, 10. Alta en la mano, 3, 10. Ya. ¿Cuántas diez. Rurales y urbanas? A ver. 5, 4. Son 7 y 3. 1. Ya, 7, ¿cuál? 7 son las urbanas, 3 las rurales. Excelente, 7 urbanas y 7 rurales. No, está incorrecto. La respuesta es 8 urbanas y 2 rurales. Está loco, casi. Cielo, debiste verme. No, pero estuve muy cerca. El sujeto era... Ya listo, una fácil para que vean y vamos por la de $5. La última, por $1. ¿Cuándo fue la cantonización, la fecha de la cantonización de San Pedro de Pelileo? Primero lo nuestro, después el resto. Vamos ahí. 22 de julio. ¿Alzaste la mano? 22 de julio. Excelente, vean que sí saben, 22 de julio. Hasta por eso hay las buses de 22 de julio, ¿no creo? Ah. No, solo digo la fecha, está bien, para no hacerles... Claro, viene con el año, pero... La fecha no sé, loco. El año, por eso mismo. Una que día a día nosotros estamos conversando entre panas, todo. ¿Cómo se dice en quichua, joven? Por $5. Facilito. Todos los días hablan de eso. Joven en quichua. Alcen la mano. Huambra. Casi. Tú, ve, ve. Joven, ¿cómo se dice joven en quichua? No, no es guambra. Casi. No. Guagua. Casi. Ténganme paciencia y confianza. No, no sé. No, entonces no sé. Amigos, le pueden ayudar, veamos, ¿verdad? Para que vean. Cámara, si nos ayudan, alcen la mano. ¿Quién puede ayudarle por $5, no? La hueva, pero lamentablemente no se llevaron esos $5. Fácil, longo. Cada rato dicen longo, longo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Ahora saben, justamente. Ahora ya saben qué es. Longo. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Guambra. No. No me parece que este chico sea muy listo. Longo es joven, longo es joven. Joven. Estamos aquí con dos participantes más de la unidad educativa Mariano Benítez. ¿Nos ayudan con su nombre? Lisbeth. Mucho gusto, Lisbeth. ¿Su apellido? Chica Isa. ¿En qué curso está? Tercero. ¿Tercero de? Bachillerato. Sí. Vamos, tercero. ¿Nos ha ido con su nombre? Roberto Pepe, de tercero bachillerato de la unidad educativa Mariano Benítez. Roberto. Vamos, las preguntas son sencillas. Ustedes ya estuvieron escuchando acá las trivias. Es de razonamiento, un poco de cultura general. Preguntamos capitales y un poco de lo que... Hoy en día justamente nos estamos enfocando primero lo nuestro, después el resto. Primero conocer lo nuestro, igual seguir conociendo el resto de nuestro hermoso planeta. A los dos, por $1, ¿qué parte del himno nacional del Ecuador se canta? El coro. Alzaste tú la mano, ganaste. Pero te falta algo más. Excelente, la mitad está bien. ¿El coro y? La primera estrofa. Piénsalo bien. Te doy 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. El coro y la tercera estrofa. Piénsalo bien. Piensa, piensa, piensa. Segunda estrofa. No. Excelente, segunda estrofa. Ganaron, vamos a darle 50-50. Ya, 50 centavos, ya, para que vean que somos chéveres. Vamos a la siguiente pregunta. Y la amiga... No quería ni participar, ya te llevaste 50 centavos. Gracias, yo gracias. Vamos por $1 igualmente.
¿En qué fecha se fundó San Pedro de Pelileo? 22 de julio. No. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué no escuchas tu cerebro? De acuerdo, lo haré. Tiempo, pues. San Pedro de Pelileo fue fundada en un 15 de diciembre de 1860 durante el gobierno del presidente Gabriel García Moreno. Ya sabemos algo nuevo, ¿no? Algo nuevo ya para clases de historia. Esta información vale millones. ¿Cuál es la capital de Corea del Sur? Hong Kong. Hong Kong. ¿Perdón? Hong Kong. ¿Seguro? ¿Hong Kong? Sí, seguro. ¿Segurísimo? ¿Con eso mueres? Sí, seguro. No me parece que este chico sea muy listo. Tienen chance los dos de nuevo. 5, 4, no. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Seúl. Capital de Corea del Sur es Seúl. Es de donde salen los animes. Igual que Japón. Vamos, de nuevo, otra más de capitales. El capital, para que se gane, para que vean que soy chévere. El que alce primero. Capital de Argentina. Buenos Aires. Listo, ese llegó. Otra vez, para que vean que queremos que ganen. Los estudiantes también se motiven para aprender y conocer más de... Para la novia, algo. Claro, espérate de... Para que la novia no se queje que no le compramos nada y que tiene plata. Así es. Vamos, para que vean que soy chévere. Vamos, una fácil igualmente. Capital de Brasil. Brasilia. Excelente, ganó la chica, ¿ves? ¿Ves que ya así no querías participar? Gracias de nuevo, yo, gracias. Bueno, seguimos. Ya, vamos por... Para que vean que somos chéveres. Vamos por $5. Y ustedes ven si lo doblan o no. Por $5. Facilita, igual. Primero lo nuestro, después el resto. En quichua. Respóndanos. ¿Cómo se dice? ¿A dónde vas? Y eso es lo que siempre ustedes también han escuchado y han dicho. Andariego. Algo así. ¿A dónde vas? O una más fácil. Ya una más fácil. Desagradable. Algo que sea desagradable que se dice. Generalmente hacemos, en Ecuador hacemos un mix de quichua y español. ¿Asqueroso? No, no, en quichua responde cómo sería asqueroso, desagradable. Asco. Asco de guambras a Venezuela. Asco, algo así, algo así. Casi, casi. Asco. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Perdieron $5. Es atatay. Esa palabra yo me estaba entrando a acordar. No es cierto, sí. Sí, es fácil, ¿no? ¿Qué ha sido desagradable? Atatay. Atatay, ¿ves? Atatay, ¿qué? Esa longa no vale. Sí, ¿ves? ¿Y qué significaba longa, longo? Joven. Joven. Ah, no, ¿ves? Es como que atatay, este joven no vale. No tiene caso que escuchen tales mentiras. La participación de... ¿Nos ayudas con tu nombre? Joao. ¿Perdón? Joao. ¿De qué parte? Patate. Saludos a algún familiar o amigo, novia o pana, lo que sea. A mi novia. A mi novia. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Noni? ¿Algún mensaje para los jóvenes? Estudien. Las preguntas son fáciles, ¿sí? Sí, para el que sabe. Un mensaje para los jóvenes. Que estudien, hagan caso a sus padres y no sean rebeldes. Para antes de hacer la premiación, un mensaje para los jóvenes. Que estudien. Que estudien, que eso nos lleva a algo bueno. Y no se lleven por los malos caminos. Que no sean como nosotros. Nosotros pasamos vagueando en el colegio y ellos ya estudian. Nosotros pasamos el año porque nos llevamos bien con los profesores. Por eso mismo. La juventud está preparadísima. Si tienen talento oculto y nos demuestran aquí, nosotros les damos un premio extra. Cantan, dan chiste, imitan voces. Puedo mover así el dedito. O sea, no es talento, pero quiero mostrarles que muevo así el dedito. ¿Qué rayos es eso? Mensaje para los jóvenes sobre todo. Estudien, no se enamoren. No se enamoren. ¿Tú tienes enamorado? No. No. Yo no sé por qué no tengo suerte al amor. Así nos niega. ¿Tú tienes novia? No. Nosotros no somos así, sí le creo a él. Nosotros somos fieles, sobre todo los hombres. Comenten. Creo que los hombres no mienten. Los hombres no mienten. Somos unas criaturas de Dios en un
Una selva de mujeres maltratadoras y engañadoras. ¡Ajá! Así saben decir. Te mienten nomás, te quiero. Eres el único, te mienten. Luego ya toman con el mejor amigo. Ajá, mejor amigo, ajá. Mejor amigo. ¿Es verdad? ¿Tú has puesto cachos? No. ¿Nunca? Nunca, nunca. ¿Lo pondrías? Peor. Bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. Ah, ya. Pecado. Antes de pasar a la premiación, nos gustaría saber, ¿tienen talentos ocultos? Tal vez saben cantar, imitar voces. Si saben imitar o cantar, les regalamos un premio extra. Ah, imitar, cantar no. O sea, cantarse, pero feo. Otro talento creo que tengo. A ver. A ver, creo, me sé todos los músculos del cuerpo y hago 50 flexiones ahorita. Veámoslo, pongámoslo a prueba. Este segmento es uno... No, pongámoslo a prueba, a ver. Los 50 flexiones, vamos, contemos. Y si termina los 50, se lleva un premio. Los 5, ¿ya? A ver, cuenta. Una, dos, tres, 46. Eso es. 47. No, no va a llegar. Vamos, vamos, no va a llegar. Denle barra, denle barra. 48. 49. Vamos, vamos, última, vamos. ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Cinco más! 51. 50. ¿A qué se debe esa habilidad tuya que llegues a 50 flexiones de pecho? Para ganar a mis compañeros. Para que no me ganen a mí, ya toca practicar. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Ah, listo, te ganaste. Solo por habernos demostrado tu talento, que eso igual es de perseverancia y dale ganas, te vamos a doblar. Entonces, como eran 2.50, te llevaste $5. Muchas gracias. ¡Felicidades! Agradecemos la participación de Erika y Joao, que es de Patate. ¡Saludos, Joao! Vamos a hacer la premiación. Por cada respuesta correctamente respondida, valga la redundancia, se llevó $1. Así que, felicidades. ¿En qué lo va a gastar? En papas fritas con mi amiga. Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. Igualmente, gracias. Gracias. Sí, gracias por el dólar. Aunque no estaba dura, pero no pude. Pero me gané $1, gracias. Vamos con Randy. Vamos. Por una pregunta buena, por otra buena y por otra buena, que son 3 preguntas, ¿correctamente? Sí, 3 preguntas. Felicitarle también, que tuvo una respuesta correcta. Se ganó $1.50, vamos, $1. Y 50 centavos. Se llevó $5. Se pudieron llevar más, pero bueno, lamentablemente. Gracias a ti. Que se suscriban todos a Causar y Films. Muy chévere lo que hacen. Ya me gané 3 latas. Ya tengo para mi pasaje y para mis papitas acá. Y acá, dice, ¿por qué señala el pan? Chato, no, o sea, acá. Igual que se suscriban a Causar y Films. Igual muy bueno lo que están haciendo estas actividades. Sobre todo promoviendo la educación. Suscríbanse al canal, ¿cómo se llama? Causar y Phil. Causar y Phil. Suscríbanse. Gracias. Gracias. No se olvide de suscribirse. Pues justamente hemos terminado de hacer las entrevistas acá en Pelileo, a las afueras del Colegio Mariano Benítez. Si tú quieres ser el próximo ganador, coméntanos a qué colegio nos invitan y estaremos ahí gustosamente dando nuestras entrevistas, haciendo preguntas. Gracias y con nosotros será hasta la próxima.